Yo honestamente le digo al hincha, el Estado, el gobierno, tiene que tener una regla. Hincha que vaya allá a la cárcel 10 años. Vengan y le siembren por aquí todo esto, remolacha, zanahoria, y los hinchas vengan y los vean. Aquí va a estar usted 10 años, si no es lo que importa bien en el estadio, y pongan a producir todas estas tierras. Con todos los hinchas que van allá a hacer estos turbios, que son todos menores de edad, 10 años aquí. Aprendan a sembrar, aprendan a cosechar, que le pongan talleres de balistería, de cerrajería, de torno, de soldadura, y aquí los pongan y que el público venga y los vea. Estos se portan mal en el estadio, aquí tienen 10 años y ustedes van a venir aquí si siguen haciendo ese disturbio en el estadio. El pecoso, por favor. Mire usted, qué show el pecoso, ¿no? Estaba un poquito de mal genio, ¿no? Y bueno, esta forma de actuar, que no es realmente, que es absolutamente indebida, pues le costó justamente la expulsión en el partido a don Fernando el Pecoso Castro, que quería... Estira Vargas, Usain, su hermano Darío. Darío, siendo marcado por el jugador González, va Darío, pegada a González, otra vez ahora Darío intenta, lateral ofensivo para River. El árbitro va a dar que es lateral para la América. Sí, y Castro pateó la pelota enojado y Usain lo empujó a Castro, ¿no, Marcelo? Sí, y además me parece que acaba de expulsar al técnico. Epa, entre Usain y el señor de camisa celeste. Sí. Y me parece que lo va a expulsar a Claudio Usain. Sí. Expulsado Usain, agárrenlo bueno. Al turco. Desesperado bueno, Usain. Bueno. Castro, ¿no? Castro es el que lo empuja. Y después Usain le pega a Castro. Sí, le pega. Sí, le pegó.